Hola chicas, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo con nuestro curso de mosaicismo, clase número 12. Siempre tengo que mirar. Miren, vamos avanzando. Ya hoy terminamos nuestro curso de rostros. Hoy lo damos ya por finalizado. Y vamos a empezar con nuestra lámpara. Pero bueno, vamos por aquí, acá, bueno, lo muestro acá, bueno. Así no te trasladas. Ahí estamos. Fíjense, chicas, que acá ya lo empastinamos como lo empastinamos el otro día. Fíjense, está todo empastinado. ¿Ven que no larga polvillo? Lo que yo les hablaba el otro día, esto no larga polvillo. Y no le puse nada, simplemente la pastina como yo les expliqué. No agregarle nada, ni cola vinílica, ni nada raro. Así como viene, se prepara con agua, como les expliqué la otra vez. Para tener este resultado, miren los bordes, a ver si... Pará. Pongo los lentes porque yo no veo nada. Acá, mira. Miren cómo resolvimos los bordes. ¿Ven? Los bordes también van empastinados. Bien empastinado. Todo empastinado los bordes. Miren la parte de atrás. La parte de atrás la pinté con una base de pintura acrílica. Puede ser pintura a la tiza. ¿Para qué? Para que quede prolijito, chicas. Porque todo lo que es prolijo es agradable a la vista. Y si es agradable a la vista, es vendible. Entonces, si queremos nosotros vender lo que hacemos, que al principio está bárbaro porque uno aprende y hace un montón de cositas, pero después tenés más ganas de hacer cosas. Y después te pones a pensar, ¿qué las hago? Porque ya no sabés dónde meterlas. Bueno, ahí es donde decís, bueno, las voy a vender, voy a seguir haciendo esto que me gusta y de paso lo vendo. Entonces, siempre este detalle, chicas, la prolijidad, porque lo que es prolijito, ya les dije, ¿eh? Es vendible. Entonces, bueno, ahora vamos para la etapa final. Venimos por aquí. Limpio por si quedó algo, algún polvillo, fíjense, nada. Y ahora voy a empezar a poner las flores. Bueno, esto lo tendría que haber... lo tendría que haber limpiado antes. Ahora vamos a limpiar aquí. Mostra ahí, mientras tanto. Ahora sí. Bueno, entonces, vamos a proceder a la colocación de nuestras flores. Entonces, bueno, ahora nos vamos fijando. Miren, yo... lo probé y me pareció buena idea ponerle estas teselas de flores. ¿Para qué? Para completarle, digamos, los huecos. Y como son planas, me parecieron que están buenísimas. Porque ya tengo las flores 3D y estas flores planas, ponerlas debajo para que no se me noten tanto los huecos entre una flor y otra flor, me pareció una buena opción. Entonces, bueno, voy a ir mirando. Bueno, vamos a ir viendo cómo vamos poniendo las florcitas. Me gusta cómo queda, entonces empiezo a ponerlas. Bueno, te la pondría acá, acá. Entonces, si ya me gusta cómo van quedando, ay, no quiero que me tape el ojo. Si ya me gusta cómo van quedando, yo ya empiezo a pegar. Y ya me gustó cómo queda. Entonces empezamos. Silicona,
Yo la pongo acá en esta jeringa porque es mucho más fácil de maniobrar, porque la silicona que nosotros usamos, la silicona neutra, se nos ahogó el camarógrafo. Sí, perdón. Vamos a dejar que se desahogue. Y vamos a poner silicona neutra. Se nos ahogó. Ahora sí. ¿Ahora está bien? Ya está. Bueno, entonces voy a empezar a pegar. Para que ya me queden definitivas acá. Entonces, bueno, voy a pegar esta. Está tapado esto, me parece a mí. Bueno. Marga Mónaco dice, gracias por compartir, saludos desde Ramos Mejía. Pegando, ahí está, pegando esta, ahí, ven, le pongo un copo, queda pegadita, ahora voy a poner esta otra. Siempre abundante, ven, chicas. Le pongo abundante, ¿para qué? Para que no se me pegue, no se me despegue. Ahí estamos. La ciudad y artesana saluda desde Isidro Casanova. Voy poniendo. Esta es la parte más linda, ¿eh? Rosa 4678 dice preciosa. En este paso no le escatiman silicona porque esto va a ir colgado. Y se me puede despegar. Estamos. Vamos a poner ahí abajo. Estas teselitas nos simplifican bastante la tarea. Teresa 19, hermoso trabajo. Sí, yo tenía pensado hacerlo y después mostrarle, pero está bueno mostrarles cómo las pegamos, porque después me preguntan, ¿y cómo las pegaste? Bueno, entonces, acá está, para evitar... Para evitar las preguntas. Bueno, ahora voy a poner esta otra acá. Teresa 19 dice, la próxima semana terminaré la mía, me falta saber cómo hacer la rosita. Ahora vamos a mañana vamos a subir el video de las rositas, ¿eh? Así que atenta porque yo lo voy a subir. Lo que pasa es que tuve mucho trabajo, muchas cosas, muchos encargues y no tuve mucho tiempo. A ver, acá, por ahí te pongo ahí. No tuve mucho tiempo para hacerlas. Entonces, por eso no las subí. Pero ya la voy a subir, ¿eh? Miren, esta es la mariposa. También este video lo voy a subir
Está hecha también con venecitas de 3x3 y venecitas de 2x2. Ahí tienen, miren, las antenitas de alambre. Mira, está musical eso. Sí. ¿Ven? Y está toda hecha también con la misma técnica. Esto también voy a hacer un videito cortito para mostrarles. Y esta me gustó ponerla ahí. ¿Qué le parece al camarógrafo? ¿Va? Sí, quedaría bien. Quedaría linda, ¿no? Bueno, vamos a ponerla aquí. También abundante. Ahí está. Ahí está. Y ya quedó. Bueno. Ya quedó. Así que ya hemos terminado esta etapa. Esta forma de hacer este tipo de composición. A mí me gustó hacerlo. Está bonita. Quedó lindo. Ya sabes, yo te lo pongo para acá, si lo podés volver a... Esto hay que dejarlo que se seque. Esto hay que dejarlo que se seque bien, porque es silicona. Y bueno, una vez que ya está sequito, ya le pones el ganchito, que yo la otra vez les mostré qué tipo de ganchos van acá en este tipo de trabajos, que ya tienen su peso porque le venimos cargando material. Así que bueno, y ya está listo para ser colgado, para regalar, para lo que sea. Ahora viene el Día del Padre, así que si hay algún papá que les gusta este tipo de trabajo, también es una buena opción. Pueden hacer el rostro del padre también, ¿por qué no? Así con esta misma técnica. Así que bueno, de acá ahora cada uno va con su imaginación aportándole algo diferente. Pero la técnica, que es lo que me importa explicarles, es esa. Y ahora que ya terminamos con esta técnica de este rostro, más adelante vamos a ver cómo se hacen otro tipo de rostros, ¿no? Pero con otra técnica. Que es un poquito más compleja. Pero ahora vamos a, para salir de los rostros, vamos a ir a otro tipo de trabajo, que son las lámparas. Yo les había prometido que íbamos a hacer las lámparas. Entonces, bueno, esto hoy lo vamos a empezar, pero les voy diciendo los materiales que vamos a necesitar para la próxima. Entonces, miren, vamos por acá. Miren que tengo pegote de todos lados. Acá. Miren. Esto es una botella, no sé si se ve bien o tengo que... Pará que vamos a hacer las cosas bien. Ahí está. Ahora sí. ¿Se ve ahora? Ahora se ve bien. Miren, chicas, esto es una botella. Una botella, me parece que era de un licor. Entonces, ¿qué hice yo? Le corté, porque acá venía con una base. Yo la corté. Hay un video del año pasado nuestro. ¿Está acá el video? ¿En Instagram? Sí, me parece. Bueno, si no está en Instagram, en esta cuenta. En Instagram, mira, está en Instagram. Sí, sí. Hay una cuenta. Hay un video del año pasado que cuento y muestro cómo cortamos las botellas. Es un video que está buenísimo. Así que vos podés mirar ahí cómo cortamos las botellas. Esta botella ya la cortamos con ese mismo método. Está acá, mira. Y esto tenía el piquito también muy, muy largo, entonces también lo cortamos con el mismo método, ¿eh? Cortamos las botellas. Así que tenemos una botella ya para hacer una lámpara. Con este método que hacemos esto, se hacen las lámparas turcas también. También les vamos a enseñar, les vamos a explicar la clase que viene, que vamos a ir más de lleno a este trabajo, cómo vamos a armar, cómo cortamos los triangulitos, los rombitos, todas esas piezas que van en las lámparas turcas. ¿Cómo hacemos eso? Eso también lo vamos a explicar. Pero yo les quiero contar los materiales para así empezamos bien y podemos empezar todas juntas la clase que viene.
Entonces, bueno, la botella cortada, que ya les conté cómo la hemos cortado, un portalámpara, acá o acá, está negro, se va a ver mejor. Un portalámpara, ¿alguna característica del portalámpara? Que quiera el. No, un portalámpara portalámpara común. Común, Sí, perfecto. Sí. No exterior, porque el exterior viene sellado y no tiene rosca atrás. Ahí está, tiene que ser un portalámpara común. Viene acá con, con una rosquita. Rosca. Perfecto. El cable. Un poco menos de un metro de cable. ¿Este cable cómo se llama? ¿Dos Un por cable uno? De 2x1. Un cable de 2x1. Acá está, acá se ve bien. Porque también vamos a aprender a hacer la instalación eléctrica. Que eso es una cosa que nos quedó pendiente el año pasado con el tema de la pandemia, que estaba todo cerrado y no podíamos conseguir. Y después esto, miren chicas, una lira para poner acá. Y un pedacito de caño roscado. Porque el caño roscado va a ir acá, va enroscadito acá. Bueno, esto va por adentro y esto va enganchado acá, acá afuera. Para armar nuestra instalación eléctrica. Así que bueno, acá los dejo todo. Así se ve. Ah, y la arandela. Una arandela. Una arandela porque esto, ¿ven? Esto para ponerlo ahí, para que no siga de largo mi botella. Esto va a ir trabadito ahí para que no se me mueva, Después para colgarla se puede colgar desde el cable, anudando esto claro. Acá, o con una cadenita que vienen. Con una cadena, Que claro. No la traje, que hay. Acá hay. Esa es una opción. Vamos a hacer esto, vamos a empezar la próxima clase. Otra cosa que vamos a necesitar, venecitas. Pero estas venecitas, vamos a poner acá, miren, son las que se llaman venecitas vitro. Son venecitas, no son opacas, son venecitas translúcidas. Dejan pasar la luz. Podemos usar algunas opacas, por ejemplo las blancas, las celestes, porque algo de luz pasa para el otro lado. Pero estas son las ideales porque dejan un efecto muy interesante, muy lindo. Este tipo de venecitas. Otra cosa que podemos usar, que también les voy a enseñar a usar, cómo se usan. Miren, esperá, yo ahora lo voy a traer. Dale. Porque ahí tengo, que son los vidrios, que son los vidrios importados. Si tengo lugar acá para poner. Ya tengo. Ahí está. Ahora vamos a explicar estos vidrios. ¿Se ven? Sí, perfecto. Estos vidrios son vidrios que se usan para hacer vitro. Son vidrios importados. Y estos vidrios también, ¿ven? Tenemos cantidad de colores. Miren, vamos para acá. Miren, miren lo que es este amarillo, todo veteado. Es espectacular. Bueno, así tenemos de todos los colores. Miren, chicas, miren lo que es este azul. Entonces esto como pasa, ¿ven que se ve en la mano mía? Pasa la luz y tiene un efecto espectacular para hacer este tipo de lámparas. Miren este. Con diferentes tipos de blanco. Bueno, así hay cantidades de vidrio, chicas. Hay un verde. ¿A dónde? ¿El verde? Anterior. No, ah, este es anterior. Un azul. Este de acá, que yo lo estoy al revés y no veo. Mira este verde, lo que es un verde divino. Bueno, así, chicas. Cantidades, miren lo que es este. Que pasa la luz, ¿ven? Se ve la mano mía. La luz pasa perfectamente. Y te da este efecto. Para hacer este tipo de trabajo. Yo acá, miren, yo ya tengo cortados en tiras. Este es un color burrabino. Miren, acá tengo un violeta. Que por ahí son vidrios, ven que son vidrios que están, no están pintados, están coloreados en pasta. Entonces, con esta técnica podemos hacer este tipo de luminarias y podemos hacer también los fanales.
Porque la técnica es la misma. Después están los otros vidrecitos, los triángulos, los culos. Sí, eso lo vamos a ver después, porque tengo tanta cosa para mostrarles. La clase que viene les voy a mostrar otras alternativas. Vamos a ver un poco cómo vamos a fabricar las teselas y para hacer este tipo de trabajo, ¿no? Va a ser algo apasionante porque tenemos muchísimas opciones para hacer. Miren lo que es esto. Ven acá. Aquí. Pero... ¿Esto qué es? Esto es una botella de gaseosa que está cortada. Las botellas chiquititas de gaseosa está cortadita, es de vidrio. Y podemos hacer esto también, ¿no? Esto es con alambre, le hicimos todo como un colgante, acá podemos poner una velita. Me encantó hacer esto porque, miren, con nada podemos hacer un lindo adornito. Para poner una velita, para hacer un regalito. Me encantó esta opción. Y también podemos mosaiquear esto también, ¿eh? Le podemos poner venecita y puede quedar realmente muy bonito. Yo ya me lo imagino, ¿viste? Yo parezco loca, pero yo sola me imagino las cosas. Paula Goldín pregunta, ¿cómo se consiguen esos vidrios de colores? ¿Cuáles? ¿Estos? ¿Sí? Y estos, nosotros vendemos acá este tipo de vidrios porque son vidrios importados para hacer la técnica de vitro. Pero también podés usar para hacer mosaicismo. ¿Qué te iba a decir? Bueno, estas son las cosas que vamos a necesitar. Alambre. También vamos a hacer alambre. ¿Por qué? Porque voy a necesitar, y si es un alambre resistente, mejor. Porque vamos a hacer los ganchos, porque yo le voy a poner caireles acá. Porque a mí me encanta ponerle caireles a todo. No sé si se habrán dado cuenta. Así que yo les voy a enseñar a hacer los ganchos para que no se les caigan los caireles cuando hacemos los trabajos estos de mosaicismo. Pequita 19601 pregunta si el vivo se puede guardar, sí, porque se tiene que ir. Sí, queda guardado. Bueno, sí, sí. Esto siempre lo guardamos, salvo que tengamos algún accidente, esto queda guardado. Cristal Arte y Deco dice hermoso, me encantó con el alambre. Muy bien, sí. La opción del alambre es una opción de reciclado, económica. Y con muy poquito podés hacer algo realmente muy lindo. Bueno, creo que no vamos a necesitar nada más por ahora. Si te gusta el video, ya sabes, lo podés compartir. ¿Y por qué te digo que lo puedas compartir? Para que tengas acceso más rápido cuando lo quieras volver a ver. Porque a veces pasa que tenemos tantos videos que las chicas se pierden. Después me dicen, ay, no me pasaste el video tal, imagínate. Es un tiempo que por ahí yo no tengo para ir revisando todos los videos, porque yo hace 2 años, como mínimo 2 años, ahora que empezamos con la pandemia, pero en realidad hace 4 años que estamos haciendo videos. Entonces, si vos lo compartís, ya te queda en tu cuenta, entonces cuando lo querés ver y volver a mirar, está en tu cuenta y es más fácil el acceso para que vos lo puedas ver. Porque son cantidades y cantidades de videos que nosotros venimos haciendo. Ya hace casi 5 años que venimos haciendo videos. Así que, imagínate, todas las semanas, 1 o 2 videos, se hizo un número que ya ni a veces ni me acuerdo de cuándo lo hice. Así que imagínate, buscar eso es bastante dificultoso. Rosana Perra Muñoz, me encanta el reciclaje. Cecilia Miranda Romo, muy lindo el de la botella y alambre. Sí, sí, sí. Y este también, este es precioso. Estos quedan divinos. Yo después les voy a mostrar la próxima, porque los tengo que sacar, los tengo en el negocio. Los tengo que sacar para mostrarles cómo quedan con la luz prendida, quedan divinos. Por ahí hacemos un videito para mostrar. Dale. Porque de noche con la luz prendida es espectacular. Así que hemos vendido muchas de estas, pero algunas quedan en el negocio todavía. Así que después podríamos mostrarles y hacer eso. ¿Hay algunas hechas con vidrio? Sí, hay algunas que están hechas con vidrios importados y hay otras que están hechas, bueno, con los dos vidrios y, bueno, con mostacilla. Hay de todo un poco. Así que, bueno, nos vemos la próxima.
Si pueden, vayan comprando estas cosas, así pueden armar, sobre todo el tema del portalámpara, lo podemos y se sacan las dudas a medida que vamos armando este tema, ¿no? Porque después, si bien contestamos todos los mensajes, por ahí se hace difícil contestar cuando no estamos haciendo las cosas, ¿no? Porque por ahí no nos acordamos de qué era lo que estábamos haciendo. Así que bueno, chicas, espero que sea interesante. El jueves que viene comenzamos a full con esta técnica nueva para hacer este tipo de lámparas. Y nos vemos el lunes con algún tip creativo, algo interesante. Y el jueves con esto, obvio. Así que bueno, chicas, ya saben, si te gustó, lo compartís. Cristal Artideco pregunta, ¿nos vas a enseñar a cortar botella? Ya lo enseñé el año pasado, era lo que les estaba diciendo. Lo enseñé el año pasado cómo cortar y tiene que estar el video acá en Instagram. Así que a buscar, chicas, a mirar. Habrá sido más o menos por esta época, más o menos para calcular el mes, porque hay mucho para atrás. Así que debe estar por ahí, buscar. A Yuray Artesana, genial, les mando un beso, gracias. Bueno, un beso. Aline 9592, ¿cómo cortas las botellas? Bueno, lo que estaba diciendo. Rosana Parromeos, gracias, Vero, me diste una gran idea. Esa es la idea, chicas, con cosas que tenemos, con poca inversión, porque todos sabemos que todo esto cuesta, pero bueno, cuando vos ya venís comprando cosas, ya se te hace un poco más light. Si ven el video de cortar botellas, también está la idea de cómo hacerlo, porque son caseros los nuestros. Ajá, sí, no hay nada de otro mundo. Con muy poco material y barato. Exactamente. Bueno, chicas. Bueno, ¿vamos? Nos vamos y nos vemos el lunes, sin falta. Lunes a las 15, aquí. Ingrid Lab, ¿cómo poder pintar vidrio para mosaico? Ah, bueno, dame, decime. Yo te... no sabía cómo decirle al camarógrafo que me apuntara. Bueno, ya está. ¿Cómo hacer para hacer vidrio de color, pintar el vidrio? Bueno, eso es todo un tema, porque pasa que si vos pintas el vidrio con una pintura que no es al horno, que no está horneada, te puede suceder que se te vaya a despegar. Por ejemplo, hay gente que dice, yo le pinto con pintura para uñas. Error, porque pierde el color y después te queda una cosa blanquecina espantosa con el tiempo. Entonces, después vas a ver la figura, vas a ver eso que hiciste y empezó a perder el color y queda blanquecino, queda horrible. O sea, pintura para uña, no. Después está el tema de la laca vitral. Dicen, yo pinto con laca vitral, lo pongo del otro lado. Ojo, porque si le llegara a dar el sol a eso, aunque esté para el otro lado, es muy probable que pierda el color. Así que tampoco la laca vitral la recomiendo mucho. Por ahí hay algo que está dentro de tu casa, por ahí puede pasar. Pero si vas a poner una lámpara que va al exterior o algo que le va a dañar el sol, no, porque eso se te va a descascarar, va a perder el color, te va a quedar transparente. Esa es la idea. No sirve eso. Entonces lo mejor o te compras el vidrio de color o la venecita, que es muy económica, chicas, la venecita. Porque imagínate cortar el vidrio todo, ¿viste? Es un trabajo que por ahí la venecita no es tan cara. Y vienen un montón y la verdad que haces un montón de trabajos con esto. Y si no, si vos realmente que estás empecinada, que querés pintar el vidrio, tenés que comprar la pintura que viene exclusivamente para pintar vidrio y la tenés que llevar a un horno de 500 grados. Un horno especial que es para pintar vidrio para sobrecubierta, para que llegue a esa temperatura. Y de esa manera te garantizas que la pintura no se salga. Después todo lo demás, yo no te puedo garantizar que hay unas teselas que están vendiendo que tienen unos colores marmolados divinos, pero yo las tuve acá al principio cuando abrí el negocio, y un fiasco porque se despegaron todas, y la verdad, uno queda mal. Entonces yo realmente no recomiendo lo que después te va a salir mal, te vas a enojar porque te van a salir caras. Claudia, qué bonito, es la primera vez que los veo, gracias por la ayuda. María Hansen,
Gracias a los dos por compartir cosas lindas. El camarógrafo también. Bueno, gracias. Claro, sí, el Ingrid, camarógrafo. debe ser el horno. Si había leído lo del esmalte de uña, gracias. No, no, no lo hagas, ¿eh? No lo hagas porque te vas a acordar de mí. Pero enseguida te va a pasar, ¿eh? La vas a pegar y yo no sé si es la reacción química del pegamento o qué. Empiezan a pegar. Yo te digo porque todas esas cosas le hicieron las chicas en mi taller. ¿Eh? Porque vos les decís que hagan una cosa y siempre van a hacer lo que se les canta. Entonces, pasan estas cosas. Después les salen las cosas mal y lloran. Porque tienen un trabajo divino, reelaborado. Y tienen esa pieza que les quedó espantosa. Todo por lograr un color que no existe en el mercado. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado. Porque después te lo arruina el trabajo. Una lástima. Bueno, me parece que ya dijimos lo que teníamos que decir. ¿Nos vamos? Nos vamos. ¿Nos vamos, señor locutor? Nos vamos, señora. Cualquier cosa se comunica en ese número. Sí, se comunican ahí, al WhatsApp, ahí contestamos todo. Las chicas que tienen trabajos también me pueden mandar, porque yo voy a empezar a publicar los trabajos de las chicas que me mandan. El otro día una de las chicas me mandó un trabajo y yo lo voy a publicar. Así que vamos a empezar a hacer eso. Así que chicas, manden las fotitos de los trabajos que yo voy a empezar a mostrar todas las cosas lindas que hacen, ¿eh? Todo lo que aprendieron. Marina Naría Castro, ¿me mandás catálogo de los vidrios? Ay, no sé si hay catálogo de vidrios. Sí, algo hay. Algo hay, sí, ¿no? Sí, bueno. Algo hay. Ingrid Lab, el jueves los veo, gracias. Rosana Parra Muñoz, muchas gracias chicos. Primavera de Abril, gracias. A Primavera de Abril le digo que se me pasó el mensaje que mandó anterior y no lo pude leer, que me disculpe. Bueno, ahora sí nos vamos. Ahora sí, ahora nos vamos, chicas.